La verdad nunca me lo imaginé. Fue algo que surgió un poco de la casualidad, creo yo. Cuando fui recién graduado del colegio, me reclutaron en el ejército y me nombraron a los 6 meses brigadier mayor. Fue como la primera oportunidad donde tuve oportunidad de ser líder. Yo nunca me hubiera imaginado ser líder porque siempre fui una persona muy tímida. Entonces fue como mi primer baño de liderazgo y de ahí fui asumiendo, tomando la decisión por los objetivos que me había planteado en la carrera de tomar posiciones de liderazgo. Entonces fui asumiendo retos mayores y preparándome pues para ser líder. La verdad, parte tiene que ver con, yo he podido hacer en la vida lo que siempre he querido, y parte de mi charla de hoy es al respecto de hacer realidad sueños. Entonces yo he tenido la fortuna de que desde mi primer trabajo hasta hoy he estado en el sector de aviación, que ha sido mi pasión toda la vida. Entonces he acumulado muchísimos años de experiencia, más de 28 años de experiencia en el sector aeronáutico, en diferentes cargos, desde los más bajos hasta los más altos. Es una pregunta muy, muy buena que a veces es difícil contestarla en poco tiempo, pero la manera como lo hicimos fue estudiando muy bien cuál era la necesidad de los colombianos, y también de eso voy a hablar en mi charla. Y parte del tema es que en Colombia menos del 6% de la población tenía la posibilidad de viajar en avión de manera regular. Más de 180 millones de pasajeros iban en bus porque no tenían cómo pagar un tiquete aéreo. El modelo de bajo costo es un modelo probado, es un modelo seguro, pero es un modelo muy diferente a cómo funcionan las aerolíneas tradicionales. Entonces, es un modelo que sí permite ofrecer tarifas de 55 mil pesos y de 35 mil pesos por trayecto de manera rentable. Pero nadie lo había traído a Colombia. Nuestros estudios de mercado nos mostraron que era posible. Lo implementamos y ya, por fortuna, en 3 años y medio de operación es un éxito. Yo creo que sí. De hecho, el modelo de bajo costo es bien interesante porque permite aplicarse muchas de las teorías del modelo, se pueden aplicar en todas las industrias. Y hoy en día, con el tema de competitividad como está, se puede aplicar en muchísimas industrias, que de hecho ya se ha hecho en muchas industrias con mucho éxito. Y es un enfoque donde ya el objetivo no es el tema tanto de mercadeo, sino el tema de producir el costo por unidad más bajo. Y es lo que hace Viva Colombia. Yo creo que los retos son enormes, porque Colombia, yo siempre he pensado que Colombia es un país que ha desaprovechado la posibilidad de unir al país a través de la aviación. Colombia es un país que, por su topografía, por sus selvas, por su geografía, la aviación debería tener un rol importantísimo, y no lo ha tenido porque Colombia ha sido un país muy centralizado. Hacia adelante, y con un país en un proceso de paz donde es fundamental integrar al país completo, la aviación puede cumplir un rol importantísimo, porque al final del día la conectividad, la posibilidad de las personas de viajar, de conectarse, de hacer negocios, es fundamental. Entonces, si bien es cierto, se está invirtiendo mucho en vías 4G, y eso son muy importantes. Colombia sigue teniendo selvas. Están lugares como Leticia, Puerto Carreño, Quibdó, el sur de Colombia, que están completamente desconectados, no obstante las vías que se están construyendo. Entonces ahí es donde la aviación comienza a jugar un papel importantísimo en el futuro desarrollo de Colombia.
Yo creo que al final del día, digamos que yo siento que yo he logrado lo que yo he hecho por la educación que he tenido. Entonces, es esencial, la educación es fundamental, pero al mismo tiempo el pragmatismo que le da a uno estar ya uno en el medio haciendo negocios y esa gran oportunidad que hay de que una persona con experiencia pueda sentarse en el medio académico y confrontar las teorías y confrontar lo que pasa en realidad en la práctica es fundamental. Entonces, la academia es fundamental. De hecho, inclusive yo hoy en día, le contaba a Henry el semestre pasado que me volví a inscribir en un curso de un máster en administración de empresas, a pesar de que ya tengo uno, porque me hace falta estarme actualizando, estar volviendo a tener retos educativos y de conocimiento que uno no se puede quedar en lo que tomó hace 20 años y que hay que revalidar. También es una excelente pregunta. La verdad, yo estoy un poco en Millonarios porque desde que tengo también uso de razón, mi papá me llevaba a fútbol y era apasionado por el fútbol y por Millonarios. Entonces, soy hincha de Millonarios desde que era pequeño. Y siempre he tenido la pasión y he ido al estadio con mi papá desde que era muy chiquito. Hace un par de años me llamó un amigo mío a pedirme el favor, que él tenía una inversión importante en Millonarios, que si yo lo quería representar en la junta directiva. Y la verdad fue una experiencia muy interesante y muy nueva porque cuando uno entra como un empresario o un equipo de fútbol, uno piensa que es una empresa como las que uno ha gerenciado y resulta que es muy diferente. Y estos 2 años han sido 2 años muy retadores en aprender que el fútbol es un negocio muy diferente a muchos porque involucra una cantidad de elementos que no hay en un negocio común y corriente. Y muchos tienen que ver a raíz del factor humano. El factor humano de los jugadores, de los entrenadores, de los periodistas y de los egos que hay alrededor de todo eso. Entonces ha sido un reto muy importante y al mismo tiempo, pues también viendo que el fútbol en Colombia necesita profesionalizarse, no solamente a nivel de jugadores que ya se está logrando, pero a nivel directivo. Creo que solamente hay un equipo en Colombia y de pronto, hoy en día, de pronto Santa Fe está haciendo las cosas muy bien, pero Nacional es el equipo que desde hace unos años armó un equipo y lo comenzó a administrar como un negocio exitoso. Y la prueba es que han logrado unos éxitos fabulosos. Para allá queremos que vayan Millonarios, estamos haciendo una cantidad de cosas que a veces el hincha no ve, pero que se están creando las bases para que Millonarios en unos años sea el campeón que todos los hinchas queremos que sea. Y yo creo que parte del tema es que cuando uno entra a un equipo de fútbol, finalmente uno tiene que pensar en ganar. Y para ganar hay que hacer muchas cosas a la vez. Y el futbolista, a pesar de ser un gran atleta, yo creo mucho en que todo está en la cabeza. Es la actitud que tiene la persona para enfrentar los miedos, para enfrentar los retos. Y los equipos muchas veces ganan o pierden no porque tengan buenos o malos jugadores, sino porque en la cabeza no está ganar. Y eso mismo pues se aplica en las empresas, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja en formar equipos ganadores, es como uno comienza a generar trabajo con las personas y comenzar a mostrar una visión para dónde uno quiere ir, fortalecer la actitud de las personas frente a los retos y ser uno un gran líder que realmente reúne un equipo hacia la meta que es ganar, que al final del día se gana en una empresa, se gana en un equipo de fútbol de la misma manera y es armando grandes equipos de trabajo. Por último, ¿qué mensaje le daría usted a los estudiantes del SESA sobre su compromiso con la sociedad y el papel que deben tener como futuros líderes empresariales?
Yo creo que el papel de uno como empresario es total con la sociedad, porque al final del día, yo por ejemplo pensaba mucho cuando hacía la charla de Viva Colombia, es que para mí la motivación de Viva Colombia no era hacer plata, era hacer algo que a mí me movía el corazón, y era poder permitir que muchos colombianos pudieran viajar en avión y acercarlos a sus seres queridos y a poder tener unas vacaciones en el mar que nunca conocían. Y eso fue lo que nos motivó. Claro, muchas veces esos negocios tienen también el efecto de que si son buenos, pues generan una plata, pero la motivación tiene que ser diferente a la plata. La motivación tiene que ser lo que uno quiere lograr y aportar, porque ahí es donde está la gran satisfacción, es uno poder mirar para atrás y decir que con lo que uno hizo contribuyó a tener un país mejor, a dar ejemplo, y eso es lo que yo creo que Colombia necesita y que es fundamental que los empresarios que están hoy en día formándose tengan esa visión de que todo lo que hagan sirva principalmente para contribuir, y seguramente van a tener mucho éxito cuando esos ingredientes están ahí, van a ser negocios con éxito.